Y hemos llegado al apartamento, básicamente hemos ido a comprar y todo eso. Y ahora nos vamos a la playa. Entramos por aquí. Aquí tenemos lo que es el baño. Aquí mi niña bonita. Y luego tenemos aquí que esta es la mini cocina, pero que real que está súper bien. La neverita, mesita, este sofá que no tenía esta funda como que no hemos traído de casa y tal. Así, así. Y esto así. Luego tenemos esto, que es una camita que nos han regalado. Luego aquí la tele. Luego pasamos por aquí y esta es como la habitación. Así, la camita, no sé qué, pim pum. Esto da la terracita. Y eso es un armario. Luego aquí la terraza que es enorme. Mira, o sea, es tal que así. Me parece súper grande. Y ahora cuando entré a ducharme y todo eso, os enseño el baño, pero estoy súper, súper contenta porque realmente íbamos a ir a un hotel, pero bueno, mi perra se puso malita, tiene un tumor y todo eso, entonces bueno, pues al final cogemos un apartamento y estamos aquí con ella. Mira qué monada, por favor, es que... Ay. Por fin de vacaciones, porque este verano para mí ha sido una absoluta mierda. Así que por fin hemos venido de vacaciones, estoy muy contenta. Estoy muy fea, de verdad. Pero tengo unas ganas de ir a la playa, a la piscina, o sea, todo genial. Bueno, pues este es el baño. Tenemos esto aquí para guardar las cositas, la polera, el baño, la ducha. Que ahora sacamos la ducha antes, tampoco, pero me parece súper bonito. Con la cebella. Y básicamente eso, estoy súper fea. Me voy a duchar, chicos. Pues el plan de hoy, la verdad es que no lo sé, pero ahora nos vamos a la playita y todo eso. Y luego, pues, no sé lo que haremos, la verdad. Hoy va a ser bastante chill, queremos playa, piscina y poco más. Buenos días, hoy es lunes, eso es el tercer día aquí, Mis padres han ido a andar por la playa, que no sé qué, a mí me da pereza, porque es que son las 11 de la mañana, chicas, estamos de vacaciones. Pero vamos, que con el ruido que han hecho para irse, me han despertado. Pero bueno, y aquí estoy, tira, durmiendo, con este bicho que no puede ser más mono. Y eso, no sé cuál es el plan de hoy, supongo que lo de todos los días, porque ya os digo que están siendo unas vacaciones muy chill. Vamos de la playa a la piscina, de la piscina a casa, a comer, a jugar a juegos de mesa. Es que, chicas, que vacaciones muy chill. Estoy cogiendo mazo color y me gusta. Y eso que solo llevo un día tomando el sol, aún me quedan otros 8, no, 7, no sé. Bueno, y luego ahora en una horita tengo que hacer la matrícula de la uni, que así no se me olvida. Pero se abre el plazo hoy a las 9 de la mañana y la haré hoy y así me la quito.
que el aire acondicionado ha sido nuestro fiel compañero estos días, pero es que ayer nos pasó una cosa y es como que se estropeó. Y no sabéis qué noche mierda, en plan, yo durmiendo con dos mantas, agarrotada ahí, que no podía más. De repente nos saltaba aire, pero de repente un montón, te congelabas, no sé qué. Oye, estoy contando esto que no le interesa a nadie, tío, qué pereza. Y al final dormí con el aire, pim pum pim pum, y a la mañana siguiente, mirando, porque resulta que el mando que tiene este aire, es un mando universal. Mirando mil cosas en internet, leyendo mil páginas y tal, encontramos una cosa que era como meterle un código al mando todo raro, darle a no sé cuántos botones. Conseguimos configurarlo y de verdad, el mejor momento de esta semana, os lo prometo. De verdad, casi nos ponemos a llorar. O sea, no es, o sea, poca broma que es verdad, ¿eh? Voy a ver si hago lo de la uni. Tío, es que estoy súper perezoso. O sea, es que, tío, es como muy chill todo. Vacaciones. Es que no me apetece otra cosa más que comer, no levantarme del sofá, barra cama, barra lo que sea, y ir a la playa a tomar el sol y ponerme en bolera. Es que no me apetece otra cosa. Por cierto, poco se habla de estas uñas que dan grima. Lo sé. O sea, no me lo teméis en cuenta porque yo me las iba a hacer antes de venirme a la playa. ¿Qué pasa? Que pasó lo de mi perrita, cancelamos las vacaciones y dije, pues ¿para qué me voy a hacer las uñas? Que en verdad, puta cerda, porque me las podría haber hecho igual, pero bueno, ¿para qué me las voy a hacer si total puedo aguantar una semana más porque no voy a salir de mi casa? Pero al final sí que nos hemos ido y estoy en la playa con estas uñas asquerosas, que no me las quito porque si no se me van a romper o cualquier vaina. O sea, tengo cita para justo el día después de volver de la playa, pero es que tío, es que soy... Que por cierto, poco se habla de que se empieza como la universidad el día 15, pero he estado viendo vídeos de YouTube de gente y cosas así, y como que empiezan literalmente hoy. Yo estoy haciendo ahora la matrícula y ahora mismo la gente está empezando. Pero bueno, que poco se habla segundo de carrera. ¿Qué? Pero bueno, es que veo el tiempo que se pasa así, tío. Vale, o sea, es que aquí tengo las asignaturas. Y las del 1 y del 4 ya las sabía. Que tengo estadística 2, fiscalía de la empresa, macro 1, micro 2, organización y gestión interna. Pero es que luego en el segundo cuadri tengo análisis y valoración de las operaciones financieras, economía española, estados financieros, introducción a la investigación de mercados, que tiene toda la buena pinta. Macro 2. Porque creo que no sé quién me dijo que segundo era como el curso más difícil de mi carrera. Estoy un poco cagada. Encima este año quiero hacer un montón de cosas, pero un montón. Próximamente creo que voy a hacer un vídeo contándoos un poco mis propósitos y todo esto. No sé cómo me va a dar la vida, os lo prometo. De verdad es que sí, absolutamente retrasada. No sé hacer ni una cosa bien. De verdad, es que me pego, os lo juro. Tengo que abonar lo que es, pues eso, la carrera. Y la tía se olvidó de poner el puto, o sea, de poner la opción de pago con tarjeta. Y ahora tengo que hacer presencial en 3 días y estoy en la playa. Es que... Y no puedo modificarlo. No puedo conmigo. Socorro. O sea, el camino que hay de en plan del apartamento a lo que es para ir a la playa, para ser a la playa, es que es súper bonito, ¿no? Es como un complejo súper grande. O sea, mirad esto así con rositas. Luego mirad allí como un puentecito, en plan, todo súper mono. Y aquí lo de las mascarillas es una gozada, en plan, como es todo literalmente al aire libre en la playa, no tienes que llevar ni nada y estamos literalmente a lo de la playa. Es que no la llevo, menos 3 días hasta aquí no la llevo ni la puta vez. Y en plan, como que en Zaragoza también se puede ir sin mascarilla, bueno, en general en España, pero como que me da más cosas, ¿sabes? Pero aquí en la playa que no la lleva ni Dios y esto de aire libre real, pues estoy de verdad living. Thank you.
Ayer no sabré nada porque, bueno, ya habéis visto que han sido todo planos. Me lo pasé súper bien. Bueno, ya visteis básicamente lo que hice. Y en el rastro me compré tres cositas. Y os voy a enseñar antes de irme a la playa. Vale, lo primero de todo son estos pendientes que me parecen súper monos. Me cogí este anillito dorado. Así. No sé, también me pareció súper mono. Y es que era todo súper, súper barato. Luego me cogí esta collera así como con bombillitas de colores. Por favor, perdonad mis uñas que dan asco. Pero es... Y eso, me hice ilusión cogerme cosas porque la verdad pensaba que no iba a coger absolutamente nada. Y encontré un puestecito así como mono, porque la verdad es que casi todos eran bastante cacorros. Pero ese puesto era súper guay. Hola mi gente, me llamo Cristina. Hoy no vamos a la playa porque luego nos vamos a comer y todo eso. Entonces, si no nos va a dar tiempo. Hola, pues como habéis visto, acabo de venir de comer y todo eso. Ahora me voy al apartamento, que mis padres se van a tomar algo. ¿Puedes observar qué grana cómo está saliendo? Yo me voy al apartamento porque estoy como súper cansada y a lo mejor grabo un vídeo para YouTube o lo que sea. Porque luego en cuanto empiece el curso, ¿sabéis quién va a tener tiempo? Porque yo no. Básicamente eso, me voy a ver a mi perrito. Vale, acabo de llegar al apartamento y es que simplemente quiero que observéis esto, de verdad. Es que, ¿tú puedes ver eso, por favor? No me digáis. Que no es absolutamente adorable. Es que la amo, tío. Pues acabo de terminar de grabar el vídeo. La verdad es que súper feliz, lo he grabado ya. Súper rapidito, bueno, súper rapidito. Que a lo tonto llevo aquí ya media hora o 40 minutos dándole a la lengua. Y pues estoy en el apartamento sola, mis padres siguen tomando algo y me voy a quitar la ropa, yo creo. Voy a poner, no sé, una camiseta de estas de andar por casa porque, chica, la ropa me da pereza. Me voy a tumbar. Ok. Chicos, por favor, necesito que me digáis lo morena que estoy. Que hoy, ya me lo han dicho, tres amigos. ¡Tres amigos! Pero necesito que vosotros a mí me lo digáis, por favor. Decidme lo morenaza que estoy. Que aquí no se nota con la luz, pero estoy súper morena. De verdad, os lo aseguro. Así que ahora no sé qué voy a hacer. Creo que me voy a poner a elegir alguna foto que me he hecho, a ver si me gusta alguna. Aunque creo que solo como el culo en todas. Y bueno, espero vuestros comentarios diciéndome que estoy súper morena. Así por repetir. ¡Y esto! Es que es para comérsela, Dios mío, me la como. Hola gente, menudas pintadas. Es que acabo de subir de la piscina y de la playa. Es por la tarde, son las 8 de la tarde.
Y básicamente han sido nuestros últimos baños. Yo mañana ya nos vamos a las 9 de la mañana. Me da muchísima pena, en plan, es que, o sea, me apetece ir a Zaragoza y tal, porque me apetece empezar la rutina, pero me apetece irme de la playa.